¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que vaya muy bien. Hoy tengo una gran sorpresa para todos vosotros. Este maletín y lo que hay dentro. Los chicos de Slot Car Technology de Francia me acaban de enviar yo digo que es el rodador del siglo XXI, lo último. Para mí, lo máximo que hay ahora mismo en rodadores. Es más, ellos ni siquiera lo llaman rodador. Es un banco de pruebas. Así que, si queréis ver cómo es, quedaros conmigo. Soy Jesús y esto es Back to the Scalectric. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es instalarle su batería y ponerlo a cargar para que empiece a funcionar y os cuente cómo va todo. Así que nos vemos en un momento. Os cuento todos los accesorios que vienen en la maleta con el banco de prueba. Detrás es donde se instala la batería y viene indicada muy bien la polaridad. Viene con esta plaquita y con un tornillo aquí, que lo tenemos, ¿vale? Os voy a ir enseñando cosas. Aquí tenemos la batería, yo ya la he cargado. Esta es la batería que trae, una batería de lipo, de alta calidad, y viene con su cargador específico. O sea, no se puede cargar en el banco de prueba instalada. Hay que sacarla y cargarla. O como viene con los dos cables por separado, incluso no hace falta desmontarla. Simplemente no puede estar conectada a la red el banco de pruebas al mismo tiempo que tiene la batería. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Pero la batería solamente se puede cargar con el cargador que viene en el maletín. Esta es la batería. Yo no la voy a usar por ahora. Voy a conectarlo a la red porque trae su propio transformador. Trae también unas pinzas de cocodrilo para conectarlo directamente al banco de pruebas y poder rodar los motores individualmente, rodarlo, hacerle test, pruebas y demás. Así que nos vamos a meter de lleno ya y ver cómo funciona para que lo veáis. Lo primero que vamos a mostrar es cómo se enciende y cómo se apaga. Para encenderlo hay que mantener pulsado el botón Power, que está aquí justo, el botón este rojo de la derecha, y hay que mantenerlo pulsado 3 segundos hasta que las dos luces parpadeen. Una vez que está encendido, para proceder a su apagado, hay que mantener presionado el botón de función y al mismo tiempo presionar Start. Vuelven a parpadear y se apaga por completo. Vuelvo a repetir. Siempre que esté conectado a la red eléctrica, como podéis ver aquí, que tengo el cable detrás, la batería no puede estar conectada. No son compatibles. La batería y el conector a la red no pueden estar al mismo tiempo. Y para cargar la batería hay que extraerla del banco de pruebas. También deciros que él va a servir como placa de verificación. Aparte de probar todos los coches con las características de su motor, rodarlo y demás. ¿Y cómo hacemos esto? Pues las almohadillas que tiene, tanto a la derecha como a la izquierda, se sacan hacia afuera y tienen, como podéis ver, tienen todas las medidas en milímetros para poder ajustarlo, y entonces le damos la vuelta, encajarían perfectamente. Deciros también que tienen como especie de un imán dentro, el cual nunca se salen, van solas. Fijaros que yo las dejo, fijaros, le empujo y ella solita encaja. Pues las dos tienen imán, y de esta forma ya tenemos la placa para verificar, por ejemplo, la anchura de ejes que tenemos. La medida y veríamos exactamente la anchura del coche. Nos sirve para medir la carrocería, para medir los ejes con neumáticos, sin neumáticos, en fin, para todo eso. Entonces,
un buen detalle a tener en cuenta. Damos la vuelta y ahí lo tendríamos. Perfecto. Antes de empezar a utilizar el banco de pruebas, deberemos de descargar en nuestra App Store, sea tanto la de para el sistema Android, teléfonos con sistema operativo Android o sistema iOS de Apple, la aplicación de LeBench Remote, que está aquí con este icono. Yo la voy a actualizar porque ya la tenía descargada y voy a proceder a su actualización. Deberemos de tener activado en el teléfono el Bluetooth y lo que vamos a hacer primero, antes de abrirla, porque yo ya la tengo instalada en mi teléfono, vale, antes de abrirla, la tengo aquí, pues lo primero que debemos de hacer es encenderla. La vamos a encender, teniendo pulsado, como ya sabéis, ya está, vale, operativa, y entonces abrimos la aplicación. Y aquí, como podéis ver, pues aparece en el menú, de una vez entrada en la aplicación, el banco de pruebas, LeBench V2. Conectamos con él y entonces se nos va a abrir un menú. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos el manual, que aquí decidimos nosotros manualmente la velocidad con la que queremos que el coche ruede. Y nos va a empezar a dar muchos datos. Voy a mostrar un coche. Quito la almohadilla derecha, coloco el coche encima y voy a empezar a, para que veáis, lo voy a poner a un 9%, y ese 9% ya veis que el coche empieza a rodar, ¿vale? Y aquí tenemos todos los datos. Nos aparece la tensión nominal, 1,14 voltios, la corriente que está consumiendo 0,08 amperios y la potencia que está consumiendo 0,09 vatios y las revoluciones por minuto a las que se mueve el motor. Entonces tenemos todos esos datos y podemos ir aumentando si queremos, porque este rodaje es manual, no es automático, y podemos ir aumentando si queremos y podemos ir subiendo hasta llegar a la corriente que nos interesa, ¿vale? Velocidad, revoluciones, todo lo podemos controlar todo desde la aplicación. Bien, lo paramos y nos vamos para atrás. Esa sería la opción manual. Luego tenemos la opción de rodaje aquí abajo. En el rodaje tenemos varias opciones. Tenemos rodaje corto, rodaje largo. ¿Qué significa esto? El rodaje corto lo vamos a cargar para que lo veáis. El rodaje corto significa que vamos a rodar con el motor, aquí pone la duración, 30 minutos. Y va a ser, la progresión va a ser como estáis viendo en el gráfico. Va a empezar por un 25% hasta terminar en un 100%. Entonces va a estar cada 5 minutos aproximadamente en un tanto por ciento del motor. Si yo empiezo, voy a simular por encima para que veáis. Le voy a dar a Start. Y aquí abajo ya veis que aparece la tensión de 1,26 voltios, 0,09 amperios y 0,11 vatios, a 1830, ¿vale? Si yo lo dejo a los 5 minutos, aquí el progreso, como podéis observar, ¿vale? Aquí veis el progreso, que son los 30 minutos, y lo que va consumiendo de esos 30 minutos. Cuando haya hecho un 25%, como aquí podéis ver, ¿vale?, cambiará. Entonces subirá el voltaje, la tensión, la corriente, la potencia, que hará que suban las revoluciones. Y así hasta que acabe al final, que serán los 30 minutos. Este sería el rodaje corto, ¿vale? Lo voy a parar porque os voy a enseñar el rodaje largo. Pinchamos otra vez sobre la, ¿vale?, sobre la ventana de lo que se está ejecutando en este tipo de rodaje y nos vamos al largo. El largo lo cargamos. Todo esto es automático, lo hace él solo, no tenemos que hacer nada. Y esto mejora las prestaciones del motor. Evidentemente tenemos que tenerlo lubricado. Vale. El rodaje largo significa que va a estar 6 horas rodando.
6 horas. Entonces es un rodaje largo y como podéis ver en la gráfica varía muchísimo porque es durante 6 horas. ¿Vale? No lo voy a poner porque no es cuestión de estar 6 horas grabando esto, pero bueno, ya sabéis que lo tenéis disponible. Tenéis el corto y el largo y ambos son automáticos. Nos vamos para atrás y ahora nos vamos al auto. En el auto tenemos... esto lo que significa, auto significa que simula un coche en una carrera, ¿vale? Como si el coche estuviese compitiendo, como si tú estuvieses llevando el coche en una carrera. Entonces tenemos dos. Tenemos una que dura 15 segundos, que es la luz de prueba, que la veis aquí, y otra que es el Simu Drive, que es infinito. Entra en un bucle de 13 segundos y se repite constantemente hasta que nosotros lo paremos, ¿vale? Yo voy a poner el de luz de prueba en vez del infinito para que veáis cómo funciona. Entonces aquí lo mismo. Nos va a dar todos los datos que simula en carrera. Y si yo le doy a empezar, vais a ver lo que hace. Pues ya habéis comprobado, acaba de terminar, ya habéis comprobado que es como si estuviésemos pilotando el coche en una carrera. Y esto nos va diciendo todos los datos que nos interesan, las revoluciones, la tensión, la corriente y la potencia, ¿vale? Esto sería como para un test automático para ver cómo responde el motor a esos cambios de presión en el gatillo. Tenemos ese y si nos quedamos cortos con él porque necesitamos uno más largo, entonces entraríamos en el infinito, que sería un bucle. Sería lo mismo, esta vez en vez de 15 segundos dura 13 segundos, pero sería infinito. Si yo me vengo aquí, lo pongo en Simu Drive y entonces ya va a estar 13 segundos simulando, pero vuelve a empezar otra vez. Y sería una forma de rodar el coche como si estuviese en carrera, frenando y acelerando, frenando y acelerando. Lo voy a parar y esta sería la forma automática de rodar el motor. Para mi gusto, yo prefiero lo de la parte del rodaje, rodaje corto, rodaje largo. Y a lo mejor para testar, porque el auto yo lo usaría para testar el motor, para ver si funciona bien, si no funciona, si responde, si acelera, si frena correctamente. En fin, yo lo usaría para eso. Y luego tenemos la última, que es el motor. Y en el motor, aquí esto es muy interesante, porque... aquí podemos guardar los datos. Yo, por ejemplo, ya he guardado dos datos, ¿vale? Aquí te dice la velocidad, revolución y la potencia. Entonces, yo tengo aquí abrir referencias, ¿vale? Que tengo aquí varias ventanitas. Mostrar, abrir referencias. Yo tengo aquí dos referencias. Tengo la de este coche del McLaren, ¿vale? Que si yo la abro, pues me va a dar las revoluciones. 21.870 revoluciones que alcanzó y una potencia de vatios de 2,42 vatios, ¿vale? Y tenemos el gráfico hecho, desde 0 hasta los 12 voltios, ¿vale? Y las revoluciones. Y tengo la del King 21, porque he puesto el motor, y tengo la del King 21, pues el comportamiento. Tiene 24.700 revoluciones, que da más de las que dice la marca, y una potencia de 4,30 vatios. Y aquí tenemos, veis que es muy lineal la progresión. Si lo comparamos en el gráfico, comparamos el NSR con el Thunder Slot, ¿vale? Vemos que el Thunder Slot tiene como una subida, luego una pequeña caída al principio y luego sí sube, pero al final cae un poco, ¿vale? El motor. Entonces, esto sirve para grabar este gráfico, rodarlo después y volver a grabarlo con otro nombre y comparar uno y otro, ¿vale? A ver si ha mejorado o no ha mejorado después del rodaje inteligente que hagamos en el banco de pruebas. Vamos a tener la medida, una que se ve, ahora sí se ve mejor porque antes no se veía bien. Tenemos aquí en malva y la que está como en naranja. Bueno, en malva es la que vamos a medir ahora mismo. Si yo le doy, ¿vale? Si yo le doy para que haga el test, ¿de acuerdo? Va a ser el test completo. Vamos a esperar a que termine. Ahí está, 20%, 25. Vamos a esperar a que termine.
Vale, ha terminado. Entonces, ahora vemos que en Malva nos aparece las propiedades del motor, las revoluciones y la potencia. Y tenemos una gráfica en Malva. Entonces, esta que yo no he grabado ahora mismo porque la acabo de hacer, la puedo comparar con las referencias que tengo. Entonces, yo puedo compararla o bien con la misma que grabé antes, a ver si se parece y es prácticamente calcada. Si veis, solo varía al principio. Veis que hay un pico que esta segunda vez lo tiene y la primera vez no lo tenía. Tiene un pico que sube, luego que cae. O la puedo comparar. Fijaros que me ha dado 22.270 revoluciones en la primera medición que he hecho y en esta última 21.970. Si yo abro otra referencia, por ejemplo la de McLaren, me la va a comparar con la Malva, que es esta que acabo de hacer, ¿vale? Con la otra. Esto puedo ir comparándolo. O sea, ahora sí quería aclarar este detalle porque ya antes he comentado que se guardaban y demás, todo eso, pero las podemos ver al instante e ir comparándolas las dos. Entonces, siempre la que miramos, la que acabamos de medir en ese instante, va a ser la de color Malva, que es la referencia que tenemos. Y ahora nosotros, si decidimos guardarla o no, pues la guardamos, ¿vale? Le vamos a ahorrar medida y la guardamos. ¿Que no la queremos guardar? Pues ya está, nada más. Y aquí para abrirla o abrir la referencia. Ya está, nada más. Antes no he comentado tampoco lo que viene ahí en la ventana de arriba, que viene el dispositivo, que es Bench V2. Cargar 91% porque lo tengo conectado a la corriente, no va con batería. Ahora mismo lo tengo conectado a la corriente. La alimentación que tenemos, 12,23. Y el estado, si está andando o está parado, ¿vale? Muy, muy práctico. Es verdad que yo lo llevo usando poco tiempo y todavía no lo tengo, no voy fluido a la hora de ver las cosas y de moverme y tal, pero es muy intuitivo y la verdad es que merece la pena, merece muchísimo la pena. Para mí es, como ya he dicho, no es un banco de prueba, es que diga, no es un rodador, es un banco de prueba. Esto es pertenece al siglo XXI ya. Y es verdad que no es económico porque es un banco de pruebas, un rodador que tiene su precio, pero es que lo vale, porque es que es una maravilla, sobre todo porque es que te lo hace todo y totalmente programable. ¿Y qué queréis que os diga, chicos? Que bueno. Este va a ser el mío, porque yo tenía muchas ganas de tener uno, así que este será el mío. Y nada, que a los que estáis cerca de mí por el club, si queréis verlo, os los puedo enseñar, os los puedo mostrar, que lo probéis y que veáis cómo funciona. A mí me gusta mucho, yo estoy encantado y yo lo voy a usar con todos mis coches porque creo que es buenísimo. Y eso que tengo otro rodador, allí lo veis al fondo, que está aquí, tengo otro rodador que bueno, que tiene sus cosillas también, pero bueno, es más casero, no hay que desmerecer ni mucho menos aquel, pero claro, es que no tiene nada que ver, es otro mundo, esto es otro mundo ya. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que haya quedado claro cómo funciona. Y cualquier duda que tengáis, pues solo preguntarme y os la aclararé lo más pronto posible. Os dejaré en los comentarios, en la descripción del vídeo, voy a dejar la página web del fabricante, ¿vale? De Slot Car Technology, y para que podáis acceder y ver toda la información ahí del banco de pruebas. Y si queréis comprarlo, pues también lo podéis hacer a través de su tienda online. Y nada, chicos, que lo dicho, que nos vemos pronto, ¿vale? En el siguiente vídeo. Venga, portaros bien.